El encendido del alumbrado de la feria ha dado el pistoletazo de salida a las fiestas patronales. En él han estado presentes la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, la vicepresidenta primera de la Asamblea, Rocío Salcedo, y el presidente. Ceutí de corazón es todo aquel que quiere a Ceuta. No hace falta haber nacido en Ceuta, no hace falta vivir en Ceuta. Si a Ceuta se la lleva en el corazón, se es de Ceuta. También han estado presentes, como cada año, las reinas de las fiestas, acompañando al presidente. Durante el acto, Juan Vivas ha recalcado 600 años, por tanto, de permanente apelación a la fraternidad, a la paz, a la concordia y al amor. Además, ha hecho referencia a la nueva portada, una portada que para Juan Vivas es una declaración de intenciones. Esta feria también quiere ser un crisol de esa diversidad enriquecedora que caracteriza a nuestra ciudad. Y también, como es una feria que quiere ser representativa de Ceuta, tiene que ser representativa de una de nuestras mayores esencias, que no es otra que la hospitalidad. Pero no solo la portada se ha encendido esta noche. Con el alumbrado de las fiestas patronales brillan hoy 853.776 puntos de luz, repartidos en 4 guirnaldas, 21 pórticos y 124 arcos.